En este video vamos a analizar el rendimiento de los futbolistas de Bravos de Juárez en estos primeros 8 partidos del torneo de este Apertura 2022 y vamos a empezar por analizar el rating, ¿no? Que les da esta aplicación de estadísticas deportivas que se llama SofaScore. De acuerdo con esta aplicación, Maximiliano Olivera ha sido el mejor futbolista de Bravos y yo creo que concordamos en que ha tenido un buen torneo, junto con Dueñas y Arribas, que son los que la aplicación marca como los que mejor desempeño han tenido. Concuerdo, la verdad, o sea, en general han cumplido en todos los partidos, incluso Olivera ha anotado, Dueñas ha asistido. Los siguientes en la lista son Ventura Alvarado, que jugó solo antes de que llegara Salcedo y tiene mejor calificación que él. Y Gabriel Fernández, que es el atacante con mejor calificación, ¿no? Alan Medina viene en sexto lugar, el Caco García, Salas, Jaime Gómez y Talavera. No aparece Silvera, no aparece Roland, no aparecen algunos, ¿no? El Beto Acosta, no aparecen varios futbolistas que han tenido también mucha actividad. Salcedo incluso no aparece. En donde sí aparece Salcedo es en el pases completados por partido. Y es que evidentemente los defensas son quienes más pases completan con éxito, tanto en cantidad como en porcentaje, ya que los espacios están bastante más abiertos en esa zona de la cancha, hasta la zona del pivote más o menos, que es ocupada por Salas, que tiene un 91% de efectividad en el pase. En el caso de Salcedo, completa 58 pases por partido, pero la mayoría de ellos son evidentemente horizontales o hacia atrás, así que pues no tiene mucha validez. Olivera, Dueñas, El Caco, Jaime Gómez y Talavera son los primeros 10, ¿no? De todos estos, Jaime Gómez y Dueñas son los únicos, y Olivera, se podría decir que son los únicos que son más ofensivos, aunque no juegan en la zona de ataque, a excepción de Jaime Gómez, que ha jugado como volante varias veces, aunque claramente es de vocación defensiva, ¿no? Así que tiene un poquito de trampa la estadística. En grandes ocasiones creadas, en total, esto no es un promedio, esto es un total absoluto. En 8 partidos hay 6 futbolistas que han creado una oportunidad grande, haya o no haya terminado en gol. Olivera, Dueñas, El Caco, Salas, Machís, que jugó el primer partido contra Chivas nada más, y Silvera han creado una gran ocasión. Y grandes ocasiones perdidas, Gabriel Fernández ha errado 3, ha metido 3 goles y ha fallado 3. Salcedo ha fallado 2. Mismamente ayer contra el América vimos una prueba de esto. El cabezazo este que se le va por un lado, la asistencia de Silvera. El mismo Silvera ha fallado 2 también. Arribas, Gómez y Lescano han fallado 1. En cuanto a goles, pues eso lo tenemos más claro. Gabriel Fernández lleva 3, Alan Medina lleva 2 y Olivera lleva 1. Intercepciones por partido. Aquí evidentemente es una estadística netamente defensiva y vemos que Arribas es el rey en el equipo con 1.5 intercepciones por juego. Salcedo 1.2, el Beto Acosta 1.1, Ventura Alvarado 1 y Olivera 0.7. Claramente Olivera es más ofensivo que defensivo. Aquí se ve bastante bien. Y Acosta intercepta al nivel de un central prácticamente, lo cual nos habla que cuando Olivera sube, Acosta forma una especie ahí de pseudo línea de 3 con Salcedo y Arribas, ¿no? Eso nos da ahí una idea de cómo juega el equipo cuando ataca. Pases clave por partido. Aquí Jesús Dueñas tiene un promedio espectacular de 2 pases clave por partido en promedio. Olivera 1.4, o sea, un lateral totalmente ofensivo. El Caco García 1.1, la verdad que me sorprendió ver al Caco aquí. O sea, esto cambia un poco mi percepción de él. Darwin Machís en el poco tiempo que jugó, en 67 minutos de la jornada 1, dio un pase clave y eso le quedó de estadística. Y Silvera 0.9.
Luego vienen Salas, el Jimmy, Lainez, Gabriel Fernández, solo 0.5, igual que Roland. O sea, son jugadores más claramente rematadores, más que asistentes. Y nada, dribles completados por juego, los más regateadores. Machís hizo 3 dribles, con 3 dribles correctos en su juego contra Chivas. Representó un 43% de los dribles que intentó, es decir, tira bastantes amagues, hace bastantes duelos individuales, ¿no? Medina 1.9 por partido, 65% de acierto. Gabriel Fernández 1.8, 67% de acierto. El Jimmy Gómez 1.6, 92% de acierto. Solo que el Jimmy, al ser de vocación defensiva, digamos que a lo mejor hace los dribles en un palmo de terreno más retrasado y eso hace que tenga más oportunidad de ganar el regate, ¿no? Acosta 1.3, Lainez, Olivera, Silvera, Dueñas y Arribas, ¿no? Silvera 0.4 dribles completos por juego, es poquísimo, ¿no? Y la mitad le salen bien encima. Bueno, lo mismo que Dueñas. Tiros totales por juego. Machís tiró 3 veces el primer partido y eso le quedó de promedio. Un promedio bastante alto, pero evidentemente solo de un partido. El Toro tira 2.5 veces por juego. Está bien, o sea, tira 3 veces casi por partido. Olivera 1.3, Silvera 1.3, bajísimo para ser delantero. 1.3 veces por juego, igual que Dueñas otra vez. O sea, Dueñas produce más viniendo del pivote que Silvera jugando acompañando al Toro. O sea, está interesante, ¿no? La estadística. Y esta ya es una estadística más en conjunto, ¿no? Hay que fijarnos básicamente en que Bravo solo anota 0.8 goles por partido, una conversión de gol de 6%. Quiere decir que de 100 veces que tira, 6 entran. 6 goles de cada 100 tiros. Es una barbaridad, ¿no? La falta de efectividad. 4 goles de 53 intentos dentro del área, 2 goles de 50 intentos fuera del área, ¿no? 3 goles con la pierna derecha, 3 goles con la pierna izquierda, 0 goles de cabeza, 1.6 chances, ocasiones grandes por partido y 1.3 grandes ocasiones perdidas por partido. Casi 13 tiros por juego, de los cuales 3.3 van a portería, 6.6 van fuera de portería, es decir, no atinamos la mayoría, un tercio solo de los disparos, o hasta menos, ¿no? Porque 3 son bloqueados. Como la cuarta parte de los tiros que hacemos van a portería. Muy poco, ¿no? Casi 10 dribles por juego, 4 postes, un contraataque, ya poquito, 8 juegos, un contraataque nada más. O sea, evidentemente ese contraataque solamente que sea uno tiene mucho que ver con el estilo de juego y esto se ve en la posesión de balón. Casi 60% de posesión promedio. Y considerando que hemos jugado con Tigres, con Toluca, con América, pues es un porcentaje bastante alto, ¿no? 83.4% de precisión por partido, está bien. Arcos en 0-2, goles concedidos por juego casi 1. Es decir, anotamos menos de 1 y recibimos menos de 1. O sea, tenemos bastante tendencia al 1-1, ¿no? Tacles por juego 13.5. Bueno, esto no tiene mucha relevancia. Las salvadas por juego sí, 2.6 por parte de Talavera. Y estas fueron las estadísticas, ¿no? Se hizo un video bastante largo, pero es para analizar bastante las estadísticas, tanto en ataque como en defensa, en medio campo, en creación de juego. ¿Qué nos dice esto? Que básicamente las sospechas son ciertas. Silvera está teniendo un torneo bastante flojo. Tiene mucho menos participación ofensiva que el Toro. Sirve para comprobar que Alan Medina viene en ascenso. Empezó jugando bastante flojo y en los últimos juegos ha respondido y ha subido su calificación. Sirve para ver que Dueñas se añade bien al ataque. Lo comprobamos. Olivera sirve para saber que
claramente un recurso bastante importante para el equipo en ofensiva, a pesar de ser lateral. También sirve para darnos cuenta que Arribas ha sido el mejor central del equipo, que Ventura Alvarado lo estaba haciendo mejor que Salcedo, antes de que Salcedo fuera llegara de refuerzo y se convirtiera en titular. Y nada, se pueden sacar muchas conclusiones, ¿no? Cada quien tendrá la suya propia y los invito a comentarla aquí en la caja de abajo. Y nada, nos vemos en próximos videos para analizar la actualidad de Bravos de Juárez. Saludos.